Ya no hay protección, ya no hay impunidad de parte de el gobierno o de las autoridades del más alto nivel. Entonces, para los jóvenes, no a la corrupción. Padecen mucho. No a la delincuencia organizada y no a la delincuencia de cuello blanco. Se les hace muy fácil hacer supuestos negocios, business, ¿no? Agarrar dinero para ir escalando, para ir avanzando, para hacerse famosos. Y luego se descubre y se sienten muy mal. Ahora con este asunto del señor joven todavía, Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle yo por qué. Yo no te mandé con todo respeto a que hicieras esas cosas. Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea. Ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie. No es ni fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso. Y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad. Anaya, pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. Sí, le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la sucesión presidencial. Sí, que como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado primero ahorita porque me tengo que ir, porque hoy vamos a Córdoba.